En tiempo récord, efectivos policiales de la comisaría de la banda de Chilcayo lograron recuperar esta moto lineal que minutos antes fue hurtada del jirón Inca Pachacútec en la Asociación de Vivienda Primavera. Según la denunciante, bastó solo unos minutos para que delincuentes hurtaran su unidad. El vehículo se encuentra sin placa de rodaje, sin espejos. Afortunadamente, rápido accionar de los efectivos policiales, no solo se logró recuperar la unidad, sino que además se intervino al presunto autor del hecho delictivo, quien fue identificado como Charlie Sajamí Jesús, de 33 años, quien tras la intervención fue trasladado a la comisaría de la banda de Chilcayo para las diligencias del caso. Este hecho pudo terminar con un resultado positivo, con la unidad recuperada y con el presunto autor del hecho delictivo intervenido. Posteriormente, el caso fue puesto a disposición de la representante del Ministerio Público, quienes vienen realizando las investigaciones del hecho para determinar responsabilidad. Al cierre de este informe se conoció que los operativos de control de identidad y vehicular se intensificarán en la banda de Chilcayo, por lo que debe tomar sus precauciones para evitar inconvenientes.